vemos que Jenny se casa con Trino Marín, con Trino, con quien tiene a sus hijos, ¿no? Tuvo a sus hijos con Trino Marín y de repente Trino Marín termina en la cárcel porque era un asqueroso que terminó abusando de sus propias hijas, tanto de Chiquis como de Jackie, tengo entendido, y de Rosy, la hermana de Jenny. Imagínense nada más que el desgraciado de tu marido le hagas a tu hermana y a tus propias hijas. Imagínense nada más qué fuerte. Eso estuvo bien, bien feo, bien delicado. Y de hecho, es una parte que me gusta mucho del reality de Chiquis cuando ella lo platica, el que ella ha perdonado a su papá. Y eso es que perdonar. Miren, si hay gente que no le perdona a su papá que se haya ido con otra mujer y que le haya puesto el cuerno a su mamá, imagínense perdonar que tu papá te haya hecho eso. No, está muy cañón, muy, muy cañón. Y el hecho de que se hicieron cristianas, esto a Rosy le ayudó a poder a perdonar a Trino, a su excuñado, porque pues perdonar una cosa así, repito, no ha de ser nada fácil. Y ahí sí todo mi respeto y qué ejemplo nos da Rosy Rivera, ¿eh? Sinceramente, ahí sí, así como me he burlado de ella y he dicho, pues también en este caso sí mi respeto es para la Rosy, porque no es algo fácil, me supongo, de lidiar. Entonces, ¿qué pasa? Que Rosy se acaba de enterar que a lo mejor a Trino Marín lo dejan en libertad antes de tiempo. Podría salir de la cárcel antes de tiempo. Y esto no lo compro. Y qué fuerte. Y la verdad, yo y quiero que vean ustedes el temple y el semblante de Rosy, la tranquilidad con la que lo cuenta, es porque sí habla de una paz en interior y quizá hay un perdón sincero. Bueno, al menos es lo que proyecta. Entonces, vamos a ver lo que dice Rosy, porque ustedes qué harían, querido público. Si el hombre que les hizo ese, o la persona que les hizo ese daño, se enteran que ya va a salir de la cárcel. O sea, le están quitando años de sentencia. Cuando a lo mejor tú dices, güey, que se pudra ahí adentro. Pero vean nomás, eso sí se lo admiro mucho a Rosy. Vamos a ver qué dijo. Y me dice el sargento que la oficina del DEA quería hablar conmigo y me dice que es sobre el caso de Trinidad Marín, la persona que abusó, la persona con la cual fuimos a la corte y ganamos el caso contra él. Y me dice que ahí están revisando el caso y que lo van a sentenciar de nuevo. Quiere decir que es probable que pueda salir antes de tiempo o pueda salir ya en la sentencia, no sé, eso depende del juez. Me pregunta a mi familia, a mi esposo, a mi hija, ¿cómo te sientes? Gracias a Dios, me siento bien. Pase lo que pase. Si lo dejan ir ese día de la corte, Dios siempre ha tenido el control y siempre la justicia ha estado en sus manos y yo no necesito que Trino Marín esté en la cárcel toda la vida. Y son momentos como este que uno puede probar, sané de verdad, perdoné de verdad. Y sí, le doy gloria a Dios que me siento bien, que si él sale está bien. No, no quiero hacer entrevistas, le estoy diciendo a ustedes directamente, pero la justicia se ha hecho. Y me dice el sargento que la oficina del DEA. Pues ahí está, querido público. La verdad es que, miren, sí es una situación bien complicada, sí es una situación bien complicada, pero repito, la verdad es que creo que aquí Rosy lo está tomando de una manera, pues muy madura, muy madura. No sé qué, o sea, a mí sí me da un ejemplo ahí de lo que es el perdón. El perdonar una cosa así de fuerte no es fácil y mira que Rosy lo pudo hacer. Así que muy bien por Rosy, me da mucho gusto que lo esté tomando de esa manera. Y bueno, pues no sé qué vaya a pasar el día que se lo encuentre un día en la calle, imagínense, con su marido y todo. Qué fuerte. Pero bueno, pues ahí está la información. Trino Marín podría salir de prisión antes de tiempo, ya que, bueno, ha presentado pues buena conducta adentro de la prisión.